Armando Jesús Villalón es reconocido regional, nacional e internacionalmente por su creación pictórica. Artísticamente, es conocido como el pintor de las brumas, del Valle del Turbio y de la Divina Pastora. Este artista nace en Barquisimeto el 6 de julio de 1945. Sus estudios primarios los cursó en la Escuela Simón Rodríguez y los secundarios en la Técnica Industrial de Barquisimeto. Cursó estudios de pintura en la Academia del profesor Ramón Díaz Lugo, quien fue su maestro, su guía y quien lo motivó a viajar, a aprender y a tomarse la pintura en serio. Si hay un elemento que representa bien las artes plásticas arenses, es Villalón. No por el simple hecho que sea un buen pintor, sino porque es un hombre que ha trabajado con mucha disciplina, es un investigador, ¿no? Un hombre que ha manejado la pintura con un alto sentido de la responsabilidad, un hombre que ha manejado la pintura investigando las leyes del color, un hombre que ha manejado la pintura con una forma racional, como debe ser, un hombre que es estudioso del color, es un hombre que no es un copista servil de la, sino un intérprete. El pincel de Villalón está impregnado de consejos de los que han sido sus grandes maestros. Todos los días se aprende algo. Dice, quien es un artista autodidacta que se dedicó a viajar y a conocer las obras de los grandes maestros de la pintura universal. El maestro Ramón Díaz Lugo me da orientaciones, cosa que se lo agradezco y se lo agradeceré toda la vida. Le debo gran parte de mi carrera a ese señor que desinteresadamente fue el hombre y me incentivó en aquel momento la idea de que conociera los grandes museos del mundo y de que si era posible recibiera orientaciones en el exterior. Y lo logré, gracias a Dios, y bueno, ¿qué puedo decirle? Darle gracias a Dios todos los días de poder hacer lo que me gusta y vivir decentemente de mi profesión. Fue justamente durante los años 1981 y 1982 cuando el pintor del Turbio estuvo estudiando en la Academia de Arte Arjona en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí dedica su atención a los maestros del impresionismo, Joaquín Sorolla y Joaquín Mir. Para entonces, junto a artistas españoles y latinoamericanos, fundó el estudio Guaresca, en la calle Clara del Rey de Madrid. Entre 1983 y 1987 se dedica a estudiar a los paisajistas venezolanos. En 1988 viaja a Nueva York y Filadelfia. Para el año 1992 realiza otras visitas de estudio por los principales museos de Italia, España y Nueva York, donde regresa en el 2002. Fuimos a Europa en un viaje de vacaciones y me dijo, vamos a venirnos a vivir aquí, eso fue en junio, ¿no? Bueno, y llegamos e hicimos las maletas, vendimos lo que podíamos, alquilamos la casa y en julio nos fuimos a vivir en España, ¿no? O sea, y así es él, pues, para todo, ¿no? O sea, que lo llena uno de sorpresa porque, y hay que seguirle el ritmo, ¿no? Es una persona muy, muy vivaz y muy, o sea, es muy rápida, ¿no? Para todo. Y bueno, a todos los que tenemos a su alrededor nos sobrecoge porque hay que andar al paso de él, ¿no? Y bueno, como padre siempre ha sido muy consentidor, demasiado consentidor, quiere mucho a sus hijos y los consiente demasiado, ¿no? Y con la nieta también es igual. Esta experiencia de vivir con un artista desde que nací, lo conocí cuando nací, para mí ha sido maravilloso. O sea, yo crecí entre paletas llenas de pintura, pinceles, mis paseos siempre fueron a los museos, todas esas cosas, y hoy, gracias a Dios y a esa formación, pues tengo mucho que agradecer. Mi papá siempre nos ha demostrado que se captan más cosas con cariño que con regaños, ¿no? Y más bien en mi casa la fuerte es mi mamá. Mi papá siempre ha sido el blandengue, pues sabemos que cuando vamos a hablar con mi papá ya tenemos la cosa resuelta. Deseo es ser pintor, para bien de mi espíritu y de mi tranquilidad espiritual, dijo Villalón algún día, y lo logró. Reconocido internacionalmente, este artista plástico gentil, con inmensa calidad humana, ha cosechado el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de su perseverancia, de la admiración y el respeto por los demás. Él ha sido una persona muy constante en su trabajo, todo el tiempo está pendiente de todo,
de la actualidad, viajó para prepararse con sus propios medios. Cuando se fue para España, él, bueno, nunca tuvo ninguna beca ni nada, tuvo que costearse todo su estadía, ya que se fue con su esposa y sus dos hijos. Pero siempre ha sido muy constante, yo creo que eso es lo más importante, que siempre ha ayudado a los familiares, a los amigos, a sus sobrinos, ha ayudado a que ellos también puedan crecer. También tengo entendido que ayuda a muchos pintores que a veces pues han tenido dificultades, pero siempre ha sido una persona muy, muy dedicada a los demás. Yo cuando llegué a su taller no sabía ni leer ni escribir. Y bueno, él me inscribió en la escuela y me dijo que trabajara con él. Y bueno, ya hace 25 años, gracias a Dios, vivo de una profesión digna, decentemente. Y aparte de enseñarme en la pintura, él me ha enseñado a llevar una vida con decencia y respeto a las demás personas. O sea, y no es tanto a mí, pues a otras personas que llegan acá al estudio. Él le brinda su apoyo, si es desprenderse de su material, desinteresadamente lo hace. Yo digo que si cada uno de nosotros nos ocupáramos en rescatar a una persona como Manuel Alfredo, que lo quiero con todo el corazón, y si hiciéramos un país totalmente distinto, porque verdad que la gente, la juventud sobre todo, necesita siempre el apoyo de todos los que estamos en algún medio, en algún campo de alguna profesión. En la trayectoria artística de Villalón se cuentan más de 36 exposiciones principales, entre las que puede destacarse 5 de ellas realizadas en otros países y cerca de una decena de participaciones en salones y bienales. Este destacado artista guaro es acreedor de 7 premios pictóricos y de innumerables reconocimientos. Asimismo, sus obras forman parte del acervo artístico de instituciones públicas y privadas. Mención especial hacemos de su representación en sedes diplomáticas de Venezuela y empresas en el extranjero. Ahora quiero destacar que no solamente que Villalón tiene esa calidad de artista, sino que Villalón es hombre de alta calidad humana, un gran ciudadano, como ciudadano ejemplar, un hombre muy puro, muy de un espíritu muy noble, estar al servicio del bien, es de la amistad, de la cultura y gran colaborador con la gente. Es un hombre que siente el placer de hacer el bien. Como decía Sócrates, el filósofo, hay que hacer el bien porque es el bien. Y Villalón es un hombre que esa idea filosófica de Sócrates la cumple cada día porque hace el bien. Y siempre tiene la sinceridad por delante. A pesar de su gusto por el paisaje larense, influenciado por su maestro Ramón Díaz Lugo, en sus inicios, el pintor no tenía definido una temática como la actual. Con experimentación, por muchos años, fue desarrollando un estilo de paisaje que le ha valido la distinción del pintor de las brumas. Aun cuando también experimentó con colores fuertes, volvió a su color. Villalón fue definiéndose en color, temática y expresión, haciendo suyo el Valle del Turbio. Siempre quise, cuando llegara a Venezuela, hacerle como un homenaje a mi pueblo, a mi ciudad, que la quería tanto. La nostalgia, inclusive estando allá, pues me permitió siempre pensar en el Valle del Turbio, ese valle bello. Yo recuerdo cuando yo iba a Toledo, yo decía, concha, este valle tan distinto al nuestro, que era un valle limpio, bello, que hoy, por cierto, ya está desapareciendo. Pero lo que te quiero decir que ese fue el tema que tomé cuando llegué en el año 80, 81 a Barquisimeto y empecé a trabajar en el Valle del Turbio, porque considero que es una de las cosas que nos identifica a nosotros los larenses, y el amor que le tengo al estado Lara es mostrar justamente el Valle del Turbio, que es algo que nos identifica y muy bien. En su exposición más reciente, denominada Barrancas y realizada en honor a su maestro, el artista Villalón acentúa su quehacer plástico investigativo que invita a las nobles generaciones de artistas larense a la creación e innovación. Gran parte de esto se lo dedico a ellos porque es el sacrificio de tantos años, tanta perseverancia, constancia y dedicación y respeto. Mucho respeto a mi profesión, que la amo, y en verdad todo lo que pueda aportar y que pueda dar, sobre todo a la gente, a la generación de relevo, lo voy a hacer con demasiado gusto, porque yo creo que las profesiones se deben tomar con mucho respeto y con mucho amor.
El artista Armando Villalón se distingue por haber creado una obra que difunde e inmortaliza el Valle del Turbio, espacio vital del gentilicio larense, bajo su expresión plástica que puede calificarse de poética.